Saludando a su gente, siempre carismático. Ahí viene el Rey Supremo subiendo. Buenas tardes, Rey Supremo, Luis Vargas. Los tres moqueteros. Luis Vargas primero, Antonio Santos segundo y Benavid tercero. Los tres moqueteros. Ahora, no los tres moqueteros, las tres carabelas. La pinta, la niña y la Santa María. Claro, no podía faltar a tan prestigioso evento. Para mí es un gran honor pertenecer a esta comunidad de tierra caliente y de hombres que hemos sido fructíferos en nuestra tierra dominicana, que hemos llevado nuestra música tan lejos y que hemos inspirado a otros a seguir por este hermoso camino de la bachata. La bachata que fue marginada en un tiempo y que debido a la sagacidad de nosotros sacamos de ese hoyo donde estaba este género y hoy se expande por el mundo con gran éxito. Asimismo se expandirá por todo el país. En la historia quedará que Santa María será un municipio como otros. Y quedará grabado también que aquí estarán las tres carabelas, pero las tres carabelas vivientes, Raulín, Luis Vargas y Antonio Santos. Nosotros siempre estamos unidos de corazón, siempre estamos unidos en las luchas por nuestro campo. Cada vez que algo hay que hacer o decir, siempre nos comunicamos y nos ponemos al tanto de lo que vamos a hacer. Raulín me avisó y me dijo, va a pasar esto y esto. Saque donde quiera que usted esté y venga. Y yo estaba hace 2 horas en Miami y mire dónde estoy ahora mismo. Así es que una palabra tuya. Es una orden, Raulín, recuérdalo siempre. Tu hermano de sangre, de música y sobre todo nacido y criado en esta humilde tierra. Y lo que quiero decir es la palabra más grande de este día. Santa María es un distrito aprobado. ¿Sí o no? Entonces, que continúe la fiesta. Ok, señores, vamos a sentarnos ahora, después de escuchar una buenísima palabra de nuestro Rey Supremo, Luis Vargas, hijo de este pueblo, de esta tierra. Señores, vamos ahora a presentarle el anteproyecto.